¿Cómo están? Yo soy Juan Eizan, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy en la comunidad de Santiago Azajo. Aquí tenemos el templo del apóstol Santiago. Bueno, amigos, pues venimos a lo que es la octava aquí en la comunidad de Santiago Azajo, lo que son las fiestas del apóstol Santiago. Entonces, amigos, acompáñenme en este nuevo video. A ver, amigos, pues aquí viene Nando. ¿Cómo están, Nando? Saludos, andamos bien. Bien, bien aquí. Eso. Pues venimos a un encuentro que según es como de bandas, van a recibir a las bandas aquí en la entrada de la comunidad, así que vamos para allá. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la entrada de la comunidad. ¿Qué pues, Nando? ¿Qué estás comiendo? Un panecito. Entrégaselos. ¿Cómo se llaman esos panes? Yo sé, pero suena atole. Ah, son los de colores amarillos y rosas bien chidos. Estamos aquí en la entrada y venimos a lo que es el recibimiento de las bandas o la entrada de las bandas aquí en la comunidad de Santiago Azajo. Vamos a ver qué tal. Ya por aquí se escuchan las bandas y se está empezando a juntar la gente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
atrás de la banda, detrás de uno de los barrios. Creo que le dicen el barrio de arriba, ¿verdad, Nando? Exactamente. Bueno, pues vamos recorriendo lo que es el pueblo, ¿eh? Vamos a dar la vuelta a todo el pueblo y a ver qué tal. Vean. A ver, amigos, vamos siguiendo una banda que nos invitaron a comer, ¿qué? ¿Corundas? Corundas, y corundas. Porque es su tradición de aquí, entonces vamos a seguir, usamos. Vamos a ver si nos dan de comer algo. Thank you.
Bueno amigos, pues hasta aquí llegó este video. ¿Qué tal te pareció la víspera, Nando? Estuvo muy padre, algo muy diferente que no habíamos vivido. Bueno, yo tampoco, no había venido ni tampoco lo van. Yo tampoco. Algo diferente. Bueno, pues esta es la víspera de la octava, que son las fiestas del apóstol Santiago, aquí en Santiago Azajo, amigos, en Michoacán. Entonces, esto se le llama la víspera. Prácticamente lo que hicieron fue tener cuatro bandas, ¿verdad, Nando? Exactamente. Cuatro bandas. Bueno, representando a cada barrio, amigos. Pero nos comentaban por ahí unas personas que una banda era de los moros, otra era de los moros, pero que iban como en caballo. La otra era del pueblo,
que se dividían dos barrios, el barrio de arriba y el barrio de abajo. O sea, serían dos barrios juntos y dos barrios juntos, los de arriba y los de abajo. Entonces, en total eran cuatro bandas y pues por ahí toda la gente estuvo paseando alrededor del pueblo. Llegaron ahí al templo, empezaron a bailar en el templo también y después todos se fueron a la plaza a bailar, ¿verdad, Nando? Exactamente. Se puso bastante chido, entonces pues nosotros ya hasta aquí llegamos con este video. Espero el video haya sido sagrado, amigos. Ya saben que si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal en el botoncito rojo de suscribirse y activen esa campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío. En la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales. Les voy a dejar también las redes sociales de la página de Nando, ahí de Tirindaro, muy cultural y bastante buena. Pues síganos por ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.